Y nos vamos rápido al móvil. Está Flor Torrente en el móvil. ¡Ah! Florencia Torrente, bienvenida a la Argentina. ¡Qué linda, Flor! ¡Hola! Qué mal queda en cámara, ¿no, pobre? ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Qué lástima, qué mal queda en cámara esta chica. Esa cara. Pobrecita. Es divina. Esa cara, pobre. Esa cara angelical. ¿Cómo les va tanto tiempo? Bien, me gusta esto de que los actores, a raíz de que obviamente no hay ficción y que no pueden hacer teatro, están haciendo teatro, digamos, por streaming. Contame un poco eso. Y bueno, hay que rebuscársela. Creo que es un momento para superarse y para encontrar nuevas vetas. En este caso, me llegó la oportunidad desde Plateanet para hacer un texto leído. Ajá. Y a mí me pasa que me encanta la idea de leer un texto y una obra tan particular como esta, que es Señorita Julia, que es un clásico maravilloso. De Vargas Llosa, ¿no? Me pasó que dije... ¿Cómo? De Mario Vargas Llosa, ¿no? No, Strindberg. Ah, Strindberg. Perdón, sí, tenés razón. Tenés razón. Sí. Es Strindberg. Y es un clásico que habla como mucho de lo que sigue sucediendo el día de hoy, ¿no? Del lugar de la mujer, del poder, de la diferencia y de la clase alta con la clase baja. Digo, mucho de lo que se habla hoy. Entonces me parecía muy interesante hacer una adaptación de eso. Y dije... Me gustaría también ir un poquito más allá. Entonces, hablé con una muy amiga mía, que es Rocío Crudo, que es directora, y congeniamos y hablamos con unos chicos que son Manu Guirao y Manu Malevain, que son los que hicieron la adaptación de esta obra. Y de pronto empezamos a tomar una magnitud que dijimos, para, de pronto en mi casa hay mapping, luces. ¡Ay, qué genial! ¿Cómo es? Una superproducción. Pero hay que sacar entrada virtual. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo veo? No sabes lo que es mi casa. ¿Cómo? Hay que sacar una entrada virtual, hay que pagar. ¿Cómo es? Es así. Las entradas se compran por Plateanet. Ajá. Hay una sección que se llama Platea Live y está todo el cronograma de todas las obras que están en este momento. ¿Y las haces en vivo? Nuestra función es única y es el 14 de junio. Es en vivo a las 21 horas y puedes comprar tu entrada por ahí. ¿Y qué duración tiene, Flor? La idea Flor? Es que te entregues a una experiencia, ¿no? Claro. ¿Cuánto dura? Porque además ensayar para una entre una hora y una hora 10. Claro. Wow, una experiencia virtual. Es una obra muy difícil, ¿eh? Para ¿La de Vargas Llosa o la de...? No, la de Strindberg. No, se lo recuerdo. Sos malo. Una sola vez se equivocó. Aparte, habla de lo burro que somos, porque nadie la corrigió. No, es de Strindberg, burro. ¿Cómo vas a corregir a Marcela? Nadie sabía de qué estaba hablando. La obra la vi en teatro. La vi con Belén Blanco y es una obra dificilísima. Ah, mirá. Te metiste en un lío, Flor, no, me parece. Bueno, eso sabrá, digo. Pero encima, bueno, hacerla... Me encantan los líos. Bueno, hacerla por única Ay, vez. Bueno, si te encantan los líos. Ensayarla para una te vez. Te escucho por atrás. ¿A mí? Fernanda Iglesias, metiendo púa. Yo lo único que quiero son líos. Fernandita Iglesias. Porque si te gustan los líos, y mirá cómo te uno esto, vamos a hablar de Mica Viciconte, de Julieta Prandi, lo que dijiste en PH, que fue algo maravilloso. Mirá lo que dijiste en PH, después lo debatimos. Para, ¿puedo terminar de contar lo de la obra y hablamos? Sí, dale, sí, dale, termine. Bueno, creo que es un buen y excelente momento para entretenernos con algo nuevo y diferente. Porque esto no es que es una obra de teatro o que es una peli o es una serie. Es como un formato que es nuevo para todos. Es nuevo para los actores, es nuevo para los directores. Vamos a tener las voces de Fede Salles, que lo amo con todo mi corazón, y Stephanie Petreschi. Así que eso me va a acompañar también, más allá de música original, que estamos trabajando en la música original, vestuario de María Pryor. O sea, producción. Le pusimos todo. Wow. Estamos entregando todo en esta cuarentena. Está bien. Y nada, lo que queremos es que se permitan vivir esa experiencia como si estuvieran yendo a un teatro, pero raro. ¡Qué bueno! Eso es como la experiencia, ¿no? Apagar el celular, apagar las luces de casa. Ya entro a planear. Sin barbijo. Reservo. Está bueno porque no hay...
no hay localidades agotadas, porque se pueden... Claro, y la ubicación siempre es buena. Por donde lo mires, por el teléfono. Claro. Y no hay que bañarse. Por la computadora, por lo que quieras. Te lo podés poner en pantalla gigante. No hay que bañarse, no hay que producirse. Claro. Para aquellos que tienen la posibilidad, es verdad, lo ves en pantalla. Tenés la mejor ubicación siempre. No, igual, perdón, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Me voy a bañar, me voy a cambiar, voy a hacer de cuenta que voy al teatro. Me pongo una comidita rica. Sí, vinito, y lo veo bien. No, tirado en la cama, todo prolijo. Perdón, porque eso es parte del ritual de ir al teatro. ¿Viste esto de prepararte como para ir? Me gusta, me gusta, Flor. Bueno, en el próximo bloque entonces nos embarramos un poquito. En el próximo bloque vamos a hablar de Julieta Prandi, vamos a hablar de Mica Viciconte y cómo la discriminaron. Del WhatsApp paralelo. ¿Eh? Del WhatsApp paralelo. Sí, del WhatsApp paralelo. Ay, por favor, como acá. Pero pará, ¿vamos a lo que dijo el PH? ¿No querés? Vamos con ella primero. Sí, dale, quiero quiero ver lo que dijo. Que lo vea, que lo vea ella también, porque estuvo en PH y estaban con Mica y pasó algo raro ahí en relación a Julieta Prandi. Que hicieron teatro juntos el último verano, juntas. Exactamente, y parece ser que algo que suele hacer a veces Fer Iglesias, que es crear un chat paralelo que le encanta. Y discriminarnos a nosotros. Blanco, y dejar gente afuera. ¡Qué feo! Vamos a verlo, a ver. ¿Lo tienen? Hay que poner play nada más, chicos. Sin show a fondo. Ustedes se conocen. ¿Qué le trayectoria? Querés preguntar una a otra? Dale. Sin miedo, Mica, vamos. En esta temporada que trabajamos juntas, ¿hay con algún integrante o... Sí, con una integrante, ¿no volverías a trabajar? ¿Esta temporada ustedes trabajaron juntas? Esta temporada trabajamos en teatro, fuimos... ¿Cómo se llamaba la obra? Atrapados en el museo. Estaban Mica... Estaba Mica, Maca, Prandi, Flor, Rodrigo... Pepe, Freddy y el bicho. Freddy tardó mucho en traer, o sea que Freddy no es, porque Freddy tardó mucho en acordarse el nombre. Y obviamente siempre tenés más feeling con uno que con otro y a veces alguien no volvería a trabajar en esa situación. Yo soy partidaria de decir, ok, si yo puedo hablar con esa persona y puedo bajar la data de por qué se sintió esa energía que se sintió, yo no tengo problema porque no tengo conflictos con el trabajo. Para mí es laburar y laburar. Pero y hoy... He laburado... No, sí. Tengo que hablar antes de trabajar. ¿Sin hablar? No. No, sin hablar ni bajo ningún concepto. ¿Mica se lleva bien con esta persona? ¿Vos solo te llevas mal? Nadie sabe. Es que le pasó a esa persona sola. Nadie se enteró por qué pasaba lo que pasaba, en realidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda puerta abriste! Nadie se enteró. ¡Qué linda puerta abriste! Estamos hablando de Julieta Prandi, claramente, ¿no? Claro. Eso es una conjetura de ustedes. ¿Y si hay otra mujer? Nadie. ¿Qué otra mujer había? Entendería. Con Gladys no creo que sea Gladys Ragona la productora. No, Mirta no estaba. Ah, estaba Maca. Ay, Gladys, mi amor, te amo. Entonces, Flor, pero ¿había un chat paralelo? Ay, Gladys no era, descartada Gladys. Maca Rinaldi. Ay, no. A ver, vamos a bajar información. Somos humanos, somos adultos, no tenemos 14 años, no nos separamos en grupos. Hay personas que se llevan más que con otras, hay personas que se hacen más afines con unas que con otras. Sí. Y punto. Yo tenía un chat con Rodri, con Mica y yo, después tenía otro chat Pepe, Rodri y yo, pero no tiene que ver con que no se quieran. O sea, eran las personas que quizás más están en la casa. Sí, pero para, porque la pregunta, por la pregunta de Mica, la Viciconte fue con una de las integrantes de ese elenco, no volverías a trabajar. Claro. O sea, no es que me llevo mejor o no me llevo bien. Pero es una pregunta porque quería hacer una pregunta medio... Ajá. Medio picante. Intensa por el programa en el que estamos. O sea, la verdad es que yo no tengo problema con Mica Viciconte trabajarías de nuevo en realmente. Teatro. Realmente. Evidentemente, sí. Pero con Mica es mi amiga, o sea, ya tiene otro nivel perfecto. En la vida. Con Macarena Rinaldi, ¿trabajarías de nuevo con ella en el teatro? Sí, claro. Trabajaría con todas las personas, solo que... Menos con una. No, pero con Julieta Prandi, ¿trabajarías de nuevo? No. Debería charlar con Julieta Prandi. O sea, claro, pero eso es charlar de Flor. ¿Pero charlar de qué? ¿De qué tendrías que charlar? ¿De qué tendrías que charlar? No, igual...
poner para los puntos asuntos un poco. Que quedaron pendientes. Acomodar puntos, ¿qué me sé parece. Yo? Por, ¿qué sé yo? Porque hubo porque se corrió mucha información, que nosotros, no sé, eso de los chats paralelos, que había grupos, que no sé qué, y nada que ver, la realidad es esa, somos todos adultos, nada que ver. ¿Y pero por qué hablarías con ella antes de trabajar? Somos porque ella se enojó. Si se corre esa... ¿Ella se enojó y se quejó por eso? ¿Qué pasó? Porque nunca entendí. Ah, o sea que se enojó. No, pero yo lo empecé a escuchar en todos lados. Digo, lo empecé a escuchar acá, en la tele, o sea, lo acaban de decir ustedes también. Lo decía también. Ella, como o que, sea que ella o sea, salió a contarlo. No entendí, porque nadie tuvo un problema con ella. Bueno, igual es ¿cómo? Válido que se enoje. Para, perdón, que ella salió a contarlo, ¿no? No sé, la verdad es que no sé qué fue lo que pasó. Yo me enteré así que estaban diciendo que nosotros teníamos un conflicto con ella o que alguien tenía un conflicto con ella. Yo nunca tuve un conflicto con ella en particular. Pero entonces, ¿de qué tendrías que hablar con ella? Muy buena pregunta, no, claro, Fernanda. Te felicito, tenés un 10. ¿De por qué se está diciendo todo esto? Que nadie... ¿Cómo? ¿Qué tendrías que hablar, dice Fernanda, con Julieta? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque si se sintió mal o se sintió incómodo, nunca lo charló con nosotros. O sea, conmigo nunca se sentó, o sea, y habló y me dijo, che, pero o sea, salió en la televisión todo esto, y si tengo pero... un problema con alguien o me molesta claro, algo, pero, y lo hablo. Pero, lo y una cosa cara. Que me estoy acordando, chicos, para tirar un poquito, digamos... De pimienta. No, de tirar nafta a este juego. Me estoy acordando que, obviamente, la pandemia canceló todo tipo de gira teatral. Se iba a hacer gira teatral de esta obra... Sí. Y adivinen cuál es la única persona que no iba a estar en la gira teatral. Julieta Prandi. ¡Correcto! ¿Qué te ganaste? No sé. O sea que Julieta pero no está... Pero desde antes ella no iba a estar. Por eso, o porque sea... no estaba muy cómoda entonces. Ella sí. No iba a hacer una segunda temporada. Ni de gira, ni de nada. Bueno, pero si estás cómoda, sí, venís... Aparte venía la vuelta de ella a trabajar después de todo lo que le pasó. Un protagónico. Ustedes saben que las obras de Pedro y de Freddy siempre recaudan muy bien. De hecho, fue una de las obras más vistas del verano. En la gira la iban a romper, porque en el interior la rompen. Y bajarte de eso es porque realmente no debía haber un buen clima con ella. Digo, no sé. La verdad, yo te soy totalmente sincera, todos teníamos un clima, el clima del espacio de trabajo era muy lindo, era muy hermoso. Nadie tenía conflictos con nadie, realmente. O sea, de ¿y ella verdad, con quién o sea, estaba, Flor? Bien. Porque de verdad de hecho, era un tema... lo vimos, ¿no? Vos ¿cómo? Vivías con Rodrigo, se divertían, decís que con Mica te hiciste muy amiga. Ella, ¿con quién estaba? ¿Qué vida hacía en el verano? Pero es que todos estábamos con todos, pero cada uno iba como que era iba fluctuando, porque también Maca estaba con nosotros, pero no estaba las 24 horas del día. No, claro. Y el bicho y Freddy tampoco, pero tampoco había problemas con eso. ¿Qué sé yo? Me parece un poco infantil también. Sí, no sé, el reclamo de ella. No se entiende muy bien. No sé, ¿qué es lo que tendrías que charlar con ella para es que volver ni yo a trabajar? Es que no lo entiendo, no lo puedo explicar porque no entiendo qué pasó. Ah, bien. Para mí ella dijo, pues se fue a quejar con los jefes de esto. Hay un chat paralelo y me deja la afuera. Que, claro, igual la que banco, todos tenían la buena banco onda, en esta, menos. Flor, te quiero, pero en esta la banco Julieta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esa sensación de sentirse excluido. Ah, porque a vos te pasó con se Cafecito. Lo viví, sí, claro, obvio. Acá nosotros tenemos un chat paralelo donde la marginaron no, a Barbie, favor, por eso. Nadie, pero ¿por qué te hace sentir excluido? Pero yo también estoy fuera no de chat y un montón de amigas. Está bueno, o sea, inclusive pues mis amigas del colegio. No. Yo tengo un grupo con mis amigas del colegio y hay otro grupo. Sí, obvio. Una cosa es tus amigas del colegio, tus amigas de la vida, tus amigas de X. Pero cuando hay un clima de trabajo y un grupo de trabajo, se entiende que es un grupo y todos tiran para el mismo no, lado. Tiene razón, pero Florencia. El bicho no pero el bicho no estaba en el chat, no. Pedro tampoco. Pero era de mujeres, o sea, era de mujeres. No, era de tres. Estábamos Mica, Rodri y yo. Claro. ¿Qué es esa ridiculez? Hay gente que tenés más feeling que sin otra y es normal. De niñez. No, y además las temporadas. Bien, somos adultos. Claro. ¿Por qué hay que obligarse...? Claro. Te banco, son intensas, ¿viste? Son intensas las temporadas. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a pasar este trago amargo. Amargo, repasemos un poco dónde la gente te puede ver en el teatro virtual, este teatro por streaming. Contanos un poquito con esta obra maravillosa de Vargas Llosa. Porque la de Vargas Llosa es no, la tía Julia. Una sola vez. La voy a volver loca ahora. Con ignorante. La voy a volver loca. Dale, contanos. Qué pesado, qué. Es la tía Julia, bueno, la otra este es la domingo, señorita. 14 de junio a las 21 horas. Sí. Dale, seguí.
Los esperamos a todos que compren su entrada ahí en PlateaNet para ver una versión de Señorita Julia con música original por Daniela Biegner, con una dirección de Rocío Crudo, con Fede Salles, con Stephanie Petreschi y con mapping de Sebas Cantilo. Así que lo vamos a dar todo, los esperamos y esperamos que puedan conectar con nosotros y vivir una experiencia diferente. Gracias. Gracias, Flor. Este aplauso para vos. Gracias, Flor. Nos vemos. Chao, gracias.